Este tren nos acerca hasta la iglesia de San Saturio, que está sobre un peñasco en Soria. Está a las afueras de Soria. Desde el parador se puede divisar parte del Mudéjar de Soria. La ermita de San Saturio, imponente y solitaria, esta ermita de San Saturio, se yergue, como digo, sobre una de las peñas escarpadas de la falda de la Sierra de Santa Ana, a las orillas del Duero. Y sus actuales líneas barrocas se remozaron con otra construcción y, digamos, de alguna manera la han actualizado. Esto es San Saturio, pero en Olmedo, ¿eh? Con toda la parafernalia del trenecillo este que va recorriendo todo el parque temático del Mudéjar en Olmedo. يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل عيونك أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني احتاجك جنبي ترعاني تنسيني جروحي وأحزاني أنا مشتاق لعينيك نسيني جروحي وأحزان أنا مشتاق لعينيك يا حبيبي لا تروح بعيد أنت نصيبي وقلبي الوحيد أنت اللي في قلبي والله Bueno, vamos hasta Astudillo, que esto es Palencia, ¿eh? Y este es el Palacio de Pedro I, ¿eh? Y el palacio surge un poco con el deseo expreso del rey Pedro I y doña María de Padilla en el año 1354. Y como anexo al convento que actualmente ocupan las Madres Clarisas, su fachada, como vio, sigue el modelo constructivo del de Tordesillas, ¿eh? Este es el Palacio de Pedro I en Astudillo, ¿eh? Provincia de Palencia. Vean qué curioso y cómo han trabajado también el interior, aunque eso solamente sea el suelo, ¿eh? Las puertas, la ornamentación de madera y todos los detalles que hacen, pues, de este lugar un sitio curioso y que reclama la atención de niños y adultos, que viendo un niño aquí a escala, pues se hace perspectiva de lo que es este palacio, el Palacio de Astudillo en Palencia. احتاجك جنبي ترعاني تنسيني جروحي واحزاني انا مشتاق لعينيك يا حبيبي لا انت نصيبي وقلبي الوحيد انت اللي في قلبي والله بتحكي فيني يا غايب ليه ما تسال احبابك اللي يحبونك بيناموا الليل عيونك أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي ترعاني نسيني جروحي Parque temático Mudéjar en Olmedo, el interior a contraluz de la iglesia de San Tirso en Sagún. Ay, cómo pega este solito, majo. Buena temperatura, agradable, ¿eh?, para visitar este parque. Este es el interior de la iglesia de San Tirso en Sagún, León. Es una obra cumbre. Ahí ven a escala cómo puede comprobarse la construcción de esta maqueta
y es maqueta cuando está a escala. Las criaturas lógicamente pueden entrar. Bueno, pues esta es Mudéjar Leonés y es un modelo a seguir por las iglesias que del denominado foco facundino. Santiso es una obra de mediados del siglo XII y se presenta como uno de los más antiguos templos de la arquitectura de ladrillo, aunque en la provincia de Segovia, en San Boal concretamente, hay una que dicen que es de las más antiguas del estilo románico mudéjar. Vamos a ver si podemos captar el detalle de San Tirso en Sahagún, en León. Preciosa, muy bonita. Desde luego la visita a este parque es tremendamente entretenida. Bueno, y estamos en Olmedo y lógicamente tiene que haber una iglesia de Olmedo. Esta es San Andrés en Olmedo, Valladolid, iglesia del siglo XIII, que expone pues una interesante ábside semicircular que estamos viendo con tres bondas de arcos de medio punto. Y aquí, pues como en muchos... Cuando hacemos estas tres, una, dos y tres, de medio punto, alternazo que permiten un poco pues la entrada de luz y cuando se colocaban, aquí vemos por este huequecito, cuando se colocaban unas ciertas vitrinas, pues el efecto era curioso. Los pies del templo se conservan pues con un doble ladrillo, acompañado de un friso y todos los elementos típicos del mudéjar, que en algunos sitios se mezclaba con el románico mudéjar. Aquí, como ven, la forma de colocar la teja en castilla, así hacia arriba, y no hay nada más debajo, solamente madera. Y como apenas esta es la forma típica de colocar la teja en castilla, y no esta, que está hacia abajo. Aquí ven que está hacia arriba la teja y aquí hacia abajo. Bueno, pues la forma típica de colocar la teja en Castilla es hacia arriba, porque son lugares donde habitualmente no llueve mucho y no entra el agua. Aquí estamos, en San Andrés, con acento en la E, del mudéjar.
Bueno, seguimos en Olmedo. Esta es la iglesia de San Miguel en Olmedo. ¿Eh? Nos acercamos a ella, además con una brisa y un vientecito agradable que nos refresca con esa fuente que se ve al fondo. ¿Eh? Aquí estamos comprobando la belleza de San Miguel de Olmedo, magnífico componente del Mudéjar vallisoletano de finales del siglo XIII. Su torre campanario, que es la que estamos contemplando ahora, se asienta directamente sobre el cubo de la muralla, y este edificio posee una planta basilical de tres naves y una única ábside semicircular. San Miguel de Olmedo, en el parque temático Mudéjar, el parque temático Mudéjar de Olmedo, que, como decimos, tiene un precio de 4 euros para adultos y 3 euros para niños, a partir de 6 años. A partir de los 6 años, de menos de 6 años, la entrada es gratuita, y desde luego a los niños se lo pasan pipa, porque se adentran por las diferentes puertas y huecos que tienen estas pequeñas obras de arte, aunque sean réplicas, como digo. Bueno, esta es la iglesia de San Miguel en Olmedo.